La Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, tuvo sus orígenes en el siglo XVII, cuando fue colegio máximo y estuvo dirigido por jesuitas. Durante más de dos siglos, fue la única universidad en el país y una de las primeras de América. Para 1808, Gregorio Funes, de espíritu progresista y promotor del desarrollo científico y tecnológico, se convirtió en rector de la universidad y reformó sus programas de estudio. Entre 1860 y 1880, la Universidad de Córdoba llevó a cabo varias reformas, entre ellas la supresión de los estudios teológicos y se privilegió el conocimiento científico. A mediados de 1885 se promulgó la Ley Avellaneda, que fijó las bases administrativas y organizacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. En junio de 1918, los estudiantes de Córdoba, liderados por Deodoro Roca, iniciaron el movimiento de reforma universitaria, que fue importante para hacer cambios educativos y democráticos en la institución. A partir de ese momento, la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba influyó notablemente en el pensamiento crítico y en la vida política y social de Argentina. Se enarbolaron los principios de autonomía, cogobierno, libertad de cátedra y la investigación como función de la universidad. Los estudiantes demandaron mayor participación en las elecciones de autoridades universitarias y organismos de gobierno, además de establecer nuevos vínculos de las universidades con la sociedad y redefinir las relaciones con los poderes políticos, reconociendo legalmente la autonomía académica, organizacional y política de todos los centros universitarios del país. Con esta reforma, las universidades argentinas adquirieron el carácter de autónomas y durante el siglo XX ampliaron su oferta académica en todas las áreas del conocimiento. A finales de la década de los 70, Argentina vivió periodos de autoritarismo que afectaron la vida de las universidades. En 1983, cuando se restauró la democracia en el país, la Universidad Nacional de Córdoba recuperó su autonomía y el carácter de autogobierno. El 2018 fue declarado el año del centenario de la reforma universitaria. Así se recordó el movimiento estudiantil iniciado en 1918, que consolidó a la Universidad Nacional de Córdoba como una institución pública de educación superior, investigación y extensión universitaria que goza de autonomía y libertad para servir a su país.